Hola, espero te encuentres muy bien. Como has visto en la introducción del video, haremos un ejercicio que tomará como referencia la caminata. Lo primero que tienes que hacer es elegir un lugar en donde desarrollar el ejercicio. Además de los materiales que ya hemos visto, te recomendamos seguir la normatividad sanitaria, el uso de cubrebocas y guardar tu sana distancia. Camina de 5 a 10 minutos fijándote en los elementos que te rodean. Pon particular atención al clima, el paisaje, los colores, olores, las caras de las personas. Trata de que, aunque la caminata sea suave o ligera, inhalar y exhalar de forma continua. Fija tu atención en tu respiración como lo desarrollamos en la sesión anterior. Al terminar los 10 minutos, para. Siente tu cuerpo. ¿Cómo está? ¿Hay alguna parte que se encuentra tensa? Si es así, reajusta, mueve, coloca, toca, masajea. Reanudaremos la caminata, pero la diferencia será que nos pondremos los audífonos y vamos a reproducir el ejercicio de biografía. Camina mientras lo escuchas. Si algún dato de tu biografía te despierta una anécdota o quieres ahondar en detalles del pasaje que estás escuchando, detente y hazlo. Sucede que a veces asociamos algún dato de la biografía con una anécdota o también que deseamos extender o detenernos en algún detalle. Los recuerdos son inevitables. La memoria puede trabajar por un flash. Como te he comentado, no tengas miedo a detenerte y a describir los detalles. Esto nos construyen y nos ayudan a disparar los relatos y las ideas. Cada que te detengas a relatar o ampliar la anécdota que escuchas, grábate con tu celular. De preferencia hazlo mientras estás caminando, en un plano selfie. Solo ten mucho cuidado con el camino para no tropezarte. Si tú quieres anotar o prefieres anotar, detente y hazlo. Pueden ser solo palabras, por ejemplo, primer beso en la secundaria, colores de un atardecer. Piensa que estas oraciones son campos semánticos que después desarrollaremos. O si tú quieres, es momento de escribir toda la anécdota o el recuerdo completo que complemente tu biografía. Tanto las fotos de tus anotaciones como los videos, envíalos a mi correo que aparece en la pantalla. También recuerda que nuestra sesión vía Zoom es todos los miércoles a las 6 de la tarde.